Okay. How was the speaking? Did you have problems? Really? No problems. Perfect. Remember that next Saturday is your exam, and in the speaking, you have to make questions with existence, with the verb be, was, were. Okay, let's check very fast if you made the questions correctly. Can you see my screen? This is about the extension activity, the speaking, the questions. Can you see my screen? Yes. Yes. Perfect. Yes. So these are the questions, no? For pair A, these are the questions, and for pair B, these are the questions. Remember, when you make questions, you only switch the verb be and the subject, no? The verb be is first and after the subject. If you have a WH question, well, the WH question, what, when, who, why, which, where, etc. It's at the beginning, no? So these are the questions, the correct questions, and the answers. Well, you have the answers in the document, no? In the PDF document. Okay. So questions about the questions, these questions. Teacher, one question. Yes, Isma. Bueno, en el estudiante A, en the number one, se utiliza el was porque, bueno, por Fernando, ¿no? What Que is the sería, subject? sería you. O bueno, sería, perdón, sería he. Excellent. Yes, he. Pero porque en la número, perdón, sí, en la número 7 se utiliza where, ¿no? También sería, podría ser was. En la número 7, También igual del este. estudiante A. Sí. Ah, porque men está en plural. Ah, Men ok. es plural de man. Ok, sí. Si fuera, por ejemplo, the first man, ahí sí ya sería was, pero men es plural. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra, chicos? ¿No? Sí, ahí hay que tener cuidado con los plurales. Por ejemplo, people, ¿no? También es muy común que en el examen o cuando hablen, en vez de decir people were, hablando de verbo to be en pasado, a veces le ponen people was, ¿no? Al igual que children, ¿no? Children were, a veces ponen children was. Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Luego a veces sí, hay por ahí algunas palabritas que nos confunden. Entonces, abusados. Igual lo que pasa con woman o women, ¿no? In plural. Ok. So, no questions about the speaking. Perfect. Ok, let's continue. Then. Me check. Okay, another question was about Luz, ¿no? Luz Emily. Decía, ¿por qué ahí en el libro viene en la parte gramatical que dice are you, he, she, it, wasn't, ¿no? Pero ahí el libro está mal. Si nos vamos al Information Practice en la página 167 de su libro. Los que tengan su libro en la página 167, por favor, 167. Ahí busquen la unidad 10.
Dice Unit 10, Practice. Y nos vamos a la segunda parte que es de negación y pregunta. Dice, was, were, negative and question forms. Y ahí el cuadrito ya está bien, ¿no? Así es como debe de ser, ¿sí? Okay. En la parte negativa dice, I, he, she, it, wasn't. Y weren't para los demás, ¿no? Que son you, we, they. Weren't. Ahí ya está bien la parte gramatical. A veces los libros, pues, tienen algunos errores. Lo bueno es que ya lo vamos identificando. Bueno, ustedes, gracias, que de repente me dicen. Entonces ya, así está bien. Así es como debe de ir. Y para terminar con las preguntas, seguir practicando con las preguntas, vamos a hacer el ejercicio 2 de esa página, 167, que dice Practice Number 2, del lado derecho, on the right, complete the sentences with was, affirmative, wasn't, negative, were, affirmative, weren't, negative. Algunas son oraciones, sentences, y otras son preguntas, questions, y otras son respuestas cortas, short answers. Okay, you have 2 minutes. 2 minutes to complete the exercise, please. What exercise? It's in page 167, exercise number 2, in the negative and question form. Complete the sentences with was, wasn't, were, and weren't. The first one is about Neil Armstrong. Okay, thumbs up. First one. The first one is a question and a short answer. Can you help me, Amanda? Yes. The first is, was Neil Armstrong the first man in space? No, he wasn't. Excellent. Capital letter, was.
And the next part is wasn't. Negative. Okay. Second one. Madeleine, please. My parents are from, they aren't born in Europe. Okay, they, sorry, repeat, they weren't. Weren't, perfect. Parents is plural, perfect. Sophie, can you help me with the second one? No, the number three, please. Number yes. Three. My mother is a doctor. She was the first woman in her family with a university degree. Yes, affirmative was. The next one, Rosa, please. Yes, teacher. Were you born in 1986? Yes, I was. Uh-huh. The first one with capital, were. And was. Perfect. Next one, Hector. Number five. Was the first television in color? No, they wasn't. Okay, check, Hector. Look at the word. They. They is with were, not with was. Uh-huh. And television, no, they... televisions is plural. Correct, correct. The question and the answer. Cierto, sí, que vi television en lugar de televisions. Okay, what is the correct, Héctor? Entonces sería, were the first television in color? No, they weren't. Excellent. Well done. Were with capital letter and short answer weren't. Perfect. Next one, please, Julio Cesar. I was very good at music at school and I can play a music instrument. Thanks. Perfect. Questions, students? About the exercise, no? Perfect. You are the best in the world. Okay, so the next part, let's continue in your student's book on page number 121. Well, the next part is about the pronunciation, no? The strong forms when you use was, no? In the question, was he the Olympic champions? Yes, he was. Uh-huh. This is strong in the pronunciation. Was it his first job? No, it wasn't. Strong pronunciation. Were they good teachers? Yes, they were. Strong, okay? Strong. Okay, let's practice. Guadalupe Montserrat. Exercise number 8. Write questions with was or were. Can you tell me the question for the first one about Michael Johnson? Yes, was Michael Johnson on TV. Perfect. Montserrat Cervantes, question number 2. And the number, what is the number? Sorry. Uh-huh. Exercise 8, question number 2. Was your hero David Attenborough?
Yes. Was your hero David Attenborough? Next one is for Ashley Garcia. The number three, please. Teacher, en esa número dos, ¿se podría poner al último libro? Sorry, repeat. In the number two? Ajá, en la número dos podría ser este was the Ah, okay, okay. Vice versa, you said? Was David added for your hero? Well, in the question, let me see, was David added for your hero? Well, it could be, yes. You can understand the two questions, yes. Was David Attenborough your hero? Or was your hero David Attenborough? Well, the first one is more common. Uh-huh. Was your hero David Attenborough? This is the most common. Okay. Can you help me with the number three? Ashley? Yes. Were your parents famous? Yes. Were your parents famous? Perfect. Paula Garcia, the next, number four. Were you happy at school? Okay, repeat. Were you happy at school? Yes. Were you happy at school? Perfect. Number five is for Karen Blanco. Were your teachers friendly? Were your teachers friendly? Yes, it's plural. Ismael, the last. Were you good at sport? Perfect. Were you good at sport? These are the questions. Thank you very much. Okay. Problems? No problems with the questions? Teacher, tengo una duda. I have a question. Tell me your question. Es que yo he visto varias veces que, por ejemplo, en la 4 y en la 6 pone happy at school o good at sport. Ponen el at, pero ¿qué significa el at? Okay. Some expressions are... En el pasado lo vimos en las preposiciones, pero no sé cómo significa aquí. Okay, this is a preposition and you are okay. Bueno, está bien. Ahí va. ¿Puedo borrar esto? Can I erase this? Okay. And Sophie. Ok, recuerden que algunas partes del speech, parts of the speech in English, se ocupan para muchas cosas, ¿no? O varias cosas. En este curso vimos, por ejemplo, la preposición to, y dijimos que la preposición to nos puede ayudar para ver cuando un verbo está en infinitivo, ¿no? To play, por ejemplo. To play. And this is the infinitive form of the verbs, ¿no? To play, to win, to eat, to go, to sleep. Etcétera. ¿Cuándo los ocupamos? Los podemos ocupar cuando, por ejemplo, hay ciertos verbos que solamente admiten infinitivos. Por ejemplo, I want. I want to play video games. Uh-huh. I want to play video games. When you use want, always, 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 the verb, the next verb is in infinitive. Always. ¿Y cómo hacemos el infinitivo? Ok, con la preposición to y el verbo. Ok, es una función. Otra función del to que vimos en este curso es cuando decimos de una distancia a otra o de un lugar a otro, from to,
O de un día de la semana a otro, ¿no? Bueno, por ejemplo, I am going to travel to Vancouver to United States, for example. Ese es de lugar a lugar. De un día a otro, I work from Monday to Friday. Uh-huh. Y ahí ya estamos ocupando el to, ya no como infinitivo, sino como preposición para decir de tal a tal. Ok. En el curso pasado checamos el verbo like, ¿no? Y dijimos que después del verbo like, los verbos que ocupas después del like tienen que ir en gerundio como regla gramatical. Por ejemplo, my friend likes, porque es tercera persona, my friend likes eating vegetables because he thinks this is healthy for him. Y aquí checamos que después del like, ¿cómo va a ir el verbo? In gerund, en gerundio, ¿no? Como regla gramatical. Esto no puede suceder con el want. Ajá. No puedes decir, I want playing. I want playing video games. No. Porque en inglés existen tres categorías de verbos, ¿no? Esta es una categoría, los verbos que solamente van a llevar infinitivos. Y esta es otra categoría, los verbos que van a llevar gerundios. Y una tercera categoría que admite ambos. Por ejemplo, love. También like admite infinitivo. Si tú dices, my friend likes to eat vegetables, está bien. Porque like es un verbo que admite ambos. Solo que el curso pasado estuvimos ocupando esta forma. En básico 2. Después de like, después de love, después de enjoy, de hate. Y hay más. Poco a poco, conforme vayan avanzando, van a ir viendo más verbos. Ok. Esto se dice uso de gerundios. Esta segunda. Y retomando la duda de Luz. Ok. Otra función de los gerundios es cuando ocupamos preposiciones. Como lo decía, gurat, barat. Son expresiones que ocupamos. Pero si se dan cuenta, estas dos están formadas por gerundio, por un adjetivo y una preposición. Adjective and preposition, ¿no? Y como regla gramatical, una de las reglas del uso de los gerundios es una, la que les acabo de explicar, después de ciertos verbos. Dos, es esta, después de preposiciones. Cuando tú ocupes un verbo después de preposiciones, ese verbo como regla gramatical debe de ir en gerundio. Ejemplo. I am good at. I am good at. Running. I am good at running, but I am bad at swimming, for example. I am good at running, but I am bad at swimming. Preposición,
Gerald. Preposition, Gerald. Ajá. Y son expresiones nada más para decir que tú eres bueno en algo o malo en algo. A diferencia de lo que viene en el libro, ¿no? Que simplemente es at. Por ejemplo, la número 4. Were you happy at school? Ajá. Ahí at, otra función del at, que es esta, la que está en el libro, es solamente decir lugar, preposición de lugar, ¿no? Preposition of place. ¿Eras feliz en la escuela? Good at school. Y la número 6, were you good at sports? Es esta forma, ¿no? Estar diciendo si eres bueno o malo en algo. Ahora, recuerden que después de estas expresiones, al igual que like, love, hate, los podemos ocupar de dos maneras. O puede ser que después de esta idea pongamos un sustantivo. O puede ser que después de estas expresiones pongamos un verbo. Si ponemos el verbo, ¿ese verbo cómo tiene que ir? En gerundio. Si es sustantivo, no hay problema. Es, por ejemplo, regresando a like. I like sports. Estoy ocupando un sustantivo. Pero esa idea la puedo poner con un verbo. I like practicing sports. Y ese verbo va en gerundio, por regla gramatical. I like playing sports. I like sports. Aquí igual. I am good at running. Podría quitarle el good y cambiar la idea y ponerle I run at the park. I run at the park. Ahí es sustantivo. Ahora lo quiero con verbo. I am good at running. No sé si te haya aclarado tu duda. Sí, teacher, gracias, pero creo que me adelanté, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué te adelantaste? Porque no habíamos visto esa función de esa preposición. Ah, no, pero está bien verla porque cuando ustedes escriben, tienen a poner errores como la siguiente. Bueno, ya quedó claro esto, ¿no? Regresando a las reglas de los gerundios. Después de preposiciones, va en gerundio. Este es un ejemplo. Burat, barat. Es muy común que en sus writings escriban errores cuando ocupan for. Ajá. Sobre todo para explicar para qué haces algo. ¿Para qué estudias? Why do you study? Or why are you studying? Es diferente a esta pregunta. Why do you study? Ahí no te estoy preguntando para qué. Aquí te estoy preguntando qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Es diferente contestar por qué, decir la razón, a decir el objetivo, para. Entonces, contestando a esta pregunta, ¿por qué? La respuesta yo la pondría de esta manera. I study because I like studying another
language. Ahora, si yo te pregunto, what do you study for? What do you study for? ¿Para qué estudias? ¿Para qué estás estudiando? Ah, my answer is this. I study for ¿y qué dijimos? Si ocupamos preposiciones, ¿cómo van a ir los verbos? ¿En qué forma? En gerundio, ¿no? In gerund. Gerundio. Yeah, in gerund. Como regla gramatical. I study for getting an English certification. I study for getting an English certification. Y ya ahí no estoy diciendo por qué, estoy diciendo para qué. Y respeto esa regla que dice, después de preposiciones, tengo que usar los verbos en gerundio. A fuerzas. Entonces ustedes, cuando escriben, ponen, I study for get. Forget an English certification. Me ponen los verbos en forma simple. Y no, está mal. Otro ejemplo, después de preposición, in. Yo estoy interesado en terminar todos los niveles de inglés. I am interested in finishing all the English levels. Y estoy respetando la regla que después de preposición uso el verbo en gerundio. También cuando ocupas la preposición by, on, at, in, for, etc. ¿Dudas? ¿Questions? ¿No? Ahora, el que yo le esté poniendo el gerundio aquí, y por ejemplo, cuando yo uso like, I like teaching English. ¿Qué estoy diciendo, Leonor? ¿Qué estoy diciendo cuando yo digo I like teaching English? Me gusta enseñar inglés. Exacto. Aunque yo estoy poniendo el verbo en gerundio, teaching, no estoy diciendo enseñando. Ahí se rompe. Estoy poniendo el verbo en gerundio por regla gramatical, pero la esencia de ese verbo sigue siendo infinitivo. Me gusta enseñar. ¿Por qué lo pongo por gerundio? Pues porque es una regla que quien haya inventado el inglés dijo, tiene que ser así. Y hay que usarlos así. Ajá. ¿Qué es diferente? Ahora, después que terminemos con pasado, vamos a empezar a ver presente progresivo, en donde ahora sí, ese ing va a significar ando, yendo. Por ejemplo, teaching, enseñando. Eating, comiendo. Pero va a ir acompañado por el verbo to be. Ajá. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y esa es otra función de los gerundios. Cuando ocupamos los tiempos progresivos. Present progressive, past progressive, present perfect progressive, past perfect progressive, future progressive, etc., etc., etc. Ok. Bueno, espero que no les vaya a dar diarrea cerebral. Pero es importante, por ejemplo, esto, para que ya no sigan haciendo lo de
I study for my exam. No. The correct is I study for passing my exam. O con estas, ¿no? Las que borré, las de good at y bad at, con gerundios. I am good at playing sports, I am bad at mathematics, or I am bad at studying mathematics. Okay, perfect. Let's continue, please. Open your books on page 122. The First Americans. This is a reading activity. Reading, work in pairs. Do you think these sentences are true or false? The first one says, the Inca Empire was in the North America. Number two, the Maya people were from Central America. Number three, the Aztecs were from Peru. And number four, Sioux people were from South America. Okay, let's check the reading. This one. On page number 123, the First Americans. Look at the map, check. On the map, you can see, no, where the Aztec Empire was until 1580. The other part is First Nations and Native Americans in the north of the map, in the center, you have the Maya, and in the south, you have the Inca Empire until 1532, according with the map. And the caption of the picture says, Jerónimo, Apache hero, the 16th June, 1829, the 17th of February, 1909. Okay. Let's start reading, please. Albert, can you help me to read? Today, there are 23 countries in the north. Yes, teacher. Thank you. Today, there are 23 countries in North, Central, and South America. But 500 years ago, a large area of South America, New Peru, was part of